en ciencias económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y entonces pido el crédito, empiezo a trabajar en la Casa de los Caños y pido el crédito en previsión social. Y me salió, cuando me salió ese crédito un montón de años después, ni lo esperaba. Entonces yo vivía en la casa de unos compañeros de los padres de unos compañeros de Ricardo García Escudero. Le alquilaba la casa. Ellos estaban en Santa Fe. Y me sale el crédito. Y le digo que le compraba la casa. Y me dice, bueno, pero mirá. No, creo que sí. No sé cómo. Bueno, la cuestión que se hizo el crédito, el trámite en el. Porque en ese momento no se conseguía casa ni para comprar, ni para alquilar, ni para nada. Entonces, se hizo el trámite en previsión social que ellos me vendían el departamento. Pero, mira qué confianza que había en ese momento, sin ningún papel, sin firmar nada, nada más que de palabra, se hace el trámite en previsión social que ellos me venden el departamento a nombre mío. Escuchame una cosa. Dos preguntas te hago. ¿Quién eligió ponerme mi nombre? ¿Cómo? ¿Quién eligió ponerme a mí mi nombre? Yo. ¿Y por qué elegiste el mismo nombre que a tu hijo? Ah, no. Poner el mismo nombre fue tu madre. Mi madre. Sí. Me parece difícil. Tu madre. ¿Cuál de los hermanos canarios del abuelo estuvo en contra de Franco? ¿En contra de Franco? Sí. ¿El abuelo estaba en contra? Casi todo el mundo estaba en contra de Franco. Pero él se fue, se tuvo que exiliar. Se fueron de Canarias precisamente porque estaban en contra de Franco. De Tenerife se fue él. ¿Eh? De Tenerife se fue. Sí, las Islas Canarias. Pero había uno de los hermanos que estaba a favor. No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Estás segura? Sí, ninguno, ninguno. No, 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 no. Si el abuelo me dijo, me contó a mí que se peleó con uno de sus hermanos. No, 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 ninguno, ninguno de los hermanos, todos. Sí, todos se fueron para Venezuela. En Canarias no quedó. Sí, había uno que estaba a favor, abuela. No. Sí, el abuelo me contó que uno de sus dolores más grandes fue pelearse con su hermano, porque había un hermano de él que estaba a favor. No, 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 no. No, no, no. Ese, porque el último, el más chico, Tito, se fue a Venezuela también. También se Pero fue. había uno. Había un familiar de ellos, no sé si era el padre de él o quién, pero había uno que estaba a favor. Y me lo contó. Hermanos, ninguno. De los hermanos, Bueno, a mí me ninguno. lo contó 1000 veces eso el abuelo. Me lo contó 1000 veces eso el abuelo. Antes de que tuviera el Alzheimer, ¿no? Porque después ya con el Alzheimer. No, Ricardo, estás equivocado. Es más, me dijo que ni bien desembarcó acá. Ni bien desembarcó acá, me dijo que pasó preso 18 días. ¿Cómo? Ni bien desembarcó acá, el abuelo me dijo que pasó preso 18 días. Ah, pero tú sabes cómo vino el vuelo acá, como Ya polizonte. lo sé, y bueno, me estás dando la razón. Él se escapó después de la discusión. No, yo te voy a decir Te estoy cómo fue. diciendo lo que él me contó. Pero te voy a contar cómo fue. Él resulta que me conoció a mí por una foto que yo le mandé a la hermana. Y entonces él cuando vio esa foto dijo, con esta me caso yo. Y se vino de Polizón, de España, para conocerme. Y ya lo mandaban de vuelta para España,
porque no, no. Pero se vino justo en la época de Franco. ¿Cómo? Justo en la época de Franco se vino. No, en la época de Franco había que pedir, porque para venir de España en esa época... Te estoy explicando. Había que hacer una carta de llamada. Se vino de Polizón porque no tenía otro modo de venirse. Él ya lo devolvía a España y Charito por medio de... ¿Dónde están las cartas viejas de Lolita y todo eso? ¿Cómo? ¿Las cartas viejas de Lolita y todo eso no están? No, yo las he tirado. ¿Tiraste todo? ¿Las cartas? Sí. Tenía un montón de cartas de no de Lolita, porque la que escribía era yo. Yo con Charín me escribía. Nada más. ¿Tiraste las cartas? Claro que tiré todo. Yo no guardo nada. Cago en la hostia.